¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Maritza Suárez y yo les voy a platicar acerca de lo que es mi proyecto No Me Discrimines, Soy Igual Que Tú. Nos encontramos en la bella ciudad Hidalgo, Michoacán, donde actualmente se lleva a cabo este proyecto y donde inició hace más de 3 años. Les comento, No Me Discrimines, Soy Igual Que Tú es un proyecto social que busca ayudar a las personas con discapacidad del municipio de Hidalgo y sobre todo crear una cultura de igualdad y de respeto para todos los ciudadanos. Hemos realizado diversas actividades, la mayoría enfocadas a la juventud ciudad hidalguense, donde se busca principalmente que sean actores de cambio social, donde se involucren con las personas que tienen alguna discapacidad y así fomentar la inclusión social. Acciones que sin duda alguna han marcado esa pausa en la discriminación que antes se tenía y que ahora ya no se tiene. Se han disminuido los índices de violencia, de rechazo hacia estas personas y sobre todo se ha creado un ambiente más saludable para convivir y un ambiente de respeto. Y te podría enumerar diversas actividades que hemos hecho, sin embargo, todas tienen el mismo fin: fomentar entre los jóvenes las actividades que ayuden a conservar el medio ambiente y sobre todo a que fomente la participación inclusiva de las personas con discapacidad. Otro punto importante son los aliados estratégicos, dentro de los que se encuentran diversas personalidades involucradas en el sector de las personas con discapacidad, derechos humanos, como lo es el maestro José Grimaldo Colmenero, actual director del Instituto Guanajuatense para las Personas con Discapacidad. Hemos trabajado también impulsando iniciativas en el Congreso Local y en el Senado de la República a través del Parlamento Juvenil en materia de discapacidad, impulsando así que los derechos de las personas con discapacidad sean escuchados y respetados, no solo aquí en el Estado. Los invito a que conozcan más de esta organización en www.facebook.com/No Me Discrimines, Soy Igual Que Tú. Se despide de ustedes su amiga Maritza Suárez.